¿Qué ganes tenía de arribar así y contarlos estes novetats? Urban, la revista de Levante, el mercantil valenciano, pues cumplís 2 anys. Cumplís 2 anys y ufa a lo grande. Una gran festa que se va a celebrar y que en la que, por supuesto, está que revista de sociedad. Pero molts detalls els anem a contar, anem a estar en algunos de los protagonistas y también les vaig a contar detalls de la propia publicación. Pero todo eso no vaig a fer yo sola, sino de la madre, la seva directora, Susana Wolf. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Donís? Bienvenida una vez más. Estar aquí en vuestra casa otra vez. Pues bueno, es tu casa también, así que un placer. Muchas gracias. Recibirte, Susana, 2 añitos, felicidades. Muchas gracias, ojalá cumpliera yo 2 añitos. Bueno, te cantamos el cumpleaños feliz o no hace falta, ¿no? A mí no me gustan los cumpleaños cuando son los personales, los de la revista. Es bonito cumplir años. Los de la revista, estupendo. Eso es experiencia y al final son vivencias, ¿no? Es bonito cumplir. Imagínate que te dicen, no vas a cumplir ninguno más. Mal asunto. Bueno, claro, mal asunto. Mal asunto. Oye, Susana, pues bueno, son 2 añitos de Urban, en lo que, bueno, también la revista pues, se ha consolidado desde el minuto 1 y además con muchas novedades poco a poco y con protagonistas bueno, de talla nacional e internacional. Ah, claro, por supuesto. Nosotros desde el principio siempre apostamos por Valencia, por supuesto, porque hay muchísima creatividad. Yo creo que en la fiesta, que trató de ser un reflejo, luego lo veremos, trató de ser un reflejo de lo que es la propia revista. Uh-huh. Pero en Valencia hay una creatividad desbordante y muchísima gente haciendo muchísimas cosas en cada rincón, pero nosotros también estamos absolutamente abiertos porque hay muchos valencianos por el mundo y mucho mundo que viene a Valencia y estamos, por supuesto, abiertos a hacer grandes... Además nos conocen mucho fuera de Valencia, a la revista también. ¿Cómo no? Además, y bueno, es un honor, claro. Y es revista referente en Valencia, así es. Bueno, y prueba de eso pues fue la gala, ¿no? Para celebrar ese segundo aniversario, que también, pues bueno, a lo que nos tiene acostumbrados la revista. Bueno, gala yo no lo llamaría. Fue una fiesta un poco alocada, ¿no? Llámalo gala, llámalo Lola, llámalo como quieras, pero bueno, fue un gran momento, ¿no? Fue una fiesta que intentamos, y como te digo, reproducir un poco lo que yo llamé esa casa de locos, que es un poco urbana, ¿no? Una casa abierta, plural, variada, llena de gente que se te cuela, que no sabes qué está haciendo, pero que siempre está pasando algo y siempre está llena de gente. Esa era un poco la idea. Bueno, muchos amigos y compañeros de la casa y, por supuesto, pues también muchos invitados especiales, ¿no? Claro, bueno. Muchas caras conocidas, en definitiva. Bueno, claro, pues estaba todo Urban, estaba todo Levante, representantes de prensa ibérica y luego pues los urbaners que llamamos nosotros. Pues Chimo Bayo, por ejemplo, estaba con... Uja. Por ejemplo, ¿no? Que montó ahí una buena, Mairen Beneito, bueno, yo qué sé, todo el mundo, diseñadores de moda que, como sabéis, Francis Montesinos, Fidel David con sus lolitas góticas, que siempre llama mucho la atención allá donde va, el Circo Gran Fele, que hizo un número maravilloso, tuvimos de todo, ya lo... Urban sorprende siempre. Es la idea. Urban sorprende siempre. Nos esforzamos. Sorprende en cada publicación, semana tras semana. Y bueno, cómo no, pues también en esta fiesta, gala, como lo quieras llamar, Susana. Fiesta loca. O fiesta loca. Bien, vamos a llamarlo fiesta loca. Pero en cualquier caso, pues un momento, una noche de sorpresas. Yo creo que ninguno de los que se acercó a la fiesta loca sabía lo que se iba a encontrar, ¿no? Esa era la idea también, sorprender, ¿no? Hacer muchas cosas y que nadie supiese, lo tuvimos guardado todo bajo como bajo 7 llaves para que nadie supiese lo que iba a pasar. Y intentábamos eso, que ocurriesen muchas cosas de manera más o menos simultánea. Pues fíjate, tuvimos baile, tuvimos desfile de moda, teníamos unos grafiteros que nos pintaron un graffiti estupendo, un DJ pinchando música, bailarines de kizomba y semba, de todo, un concierto de rock. Pues eso, intentar que aquello no parase. Mira, Chimo Rovira con Chimo Bayo. Mira, una anécdota muy, muy graciosa de... Habría muchas, imagino. Bueno, hay muchísimas, pero en particular entre Chimo Rovira y Chimo Bayo y siempre que... Los chimos. Sí, sí, y siempre que me encuentro con Chimo, es que, bueno, no siempre porque nos cruzamos de vez en cuando, pero muchas veces le digo, Chimo, es que no puedo evitar acordarme de aquel momento en que presentaban a Chimo Rovira y dijo, Chimo Bayo. Y se salió Chimo y dijo, bueno, esta sí, esta no. Graciosísimo. Fue muy gracioso. Pero digo, a partir de ahora van a ser los chimos. Madre mía. Que eras, tú eres muy joven, pero eran unos caramelos con un agujerito. No, que me acuerdo. Oye, que no soy tan joven, ¿eh? Tú eres que, muy joven. Que no soy tan para joven. Para acordarte de los chimos. Susana, ¿te parece que veamos algunas declaraciones de asistentes Por y favor, protagonistas? Así me entero de lo que opinan. Sí, ¿verdad? Porque claro, porque yo allí no me enteré de nada. No pudiste estar en todo. No. Pero no te preocupes porque te lo traemos para que tú lo veas y también nuestros espectadores.
Hoy estamos muy contentos y es que estamos de celebración. Urban cumple 2 años y lo celebra por todo lo alto. En muy poco tiempo se han convertido en un medio de referencia en Valencia, gracias a la constancia y el trabajo bien hecho. Así que ahora solo queda disfrutar y celebrar. ¡Estáis invitados! Bueno chicos, contadme por qué no os habéis querido perder esta fiesta tan especial. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando hay una fiesta vamos encantados, porque además, ¿sabes por qué? Porque algo se mueve en Valencia y yo creo que Urban es actualmente una de las revistas que más nos representa, sobre todo porque la encuentro vanguardista y actual y me encanta, yo siempre la compro. Bueno, todo lo ha dicho mi amigo Kike Camps. Yo ya no puedo decir ya nada más, porque sí que es cierto que Urban es una revista muy vanguardista, muy de moda, y la verdad que Valencia necesita cosas de este tipo y fiestas de este tipo tan agradables y tan acogedoras. Urban ha sido una iniciativa súper guay por parte de Levante y esta es una cita muy especial. Creo que es la parte más moderna y más vanguardista que tiene Levante, que es un periódico de referencia aquí en Valencia de siempre. Y bueno, pues no nos lo queríamos perder, un rato aquí pasándolo bien con amigos y súper bien. Nada, lo mismo. Bueno, la verdad que Urban desde que salió es un soplo de aire fresco, da gusto tener publicaciones así y la verdad que este evento, pues sí, apetecía mucho. ¿Con qué te quedas de esos 2 años? ¿Qué publicación tú has dicho, oye, me quedo con esto 100%? Pues me quedo con las mías, ¿no? Me quedo a lo mejor, pues sí, con las que he salido yo, por supuesto, claro que sí. Pues yo hay una que personalmente me toca de cerca porque realmente fueron unas fotos que hicimos del mercado de Colón que hice yo personalmente y nada, me gusta ese número, además lo tengo guardado así como oro en paño. Me gustan todas, la de belleza, la de moda, todas, que son las que más me gusta mirar. Bueno, tenemos el honor de estar con los dos chimos más emblemáticos de nuestra ciudad. Chimo Rovira y Chimo Bayo, el puto amo. Nuestras felicitaciones, segundo aniversario. Van a cumplir 2 por 2 elevado a 2 a la N porque se lo merecen. Te podemos dar un beso luego los dos chimos al unísono. Podría quedar bonito como cierre. ¿Os parece bien? Realmente hemos concedido esta entrevista para darle un beso. Es lo único que nos interesa. Bueno, yo tengo que dar las gracias a Urban, como siempre. Durante mucho tiempo fui una persona un poquito estigmatizada por la ruta al bacalao. Creo que al final le he dado elegancia a la ruta. Hemos sacado una novela, hemos sacado 2 discos. Desde aquí os doy las gracias a todos. Feliz segundo aniversario. Y voy a hacer una cosa que dice ¡juja! Bueno, pues Katy Maño Gil, ya la conocen, que es, bueno, que eso, con la cerveza, ¿no? Que dónde va triunfa, ¿no? Madre mía. Bueno, esto solo ha sido los un avance. Los dos chimos tremendos. Los dos chimos. Oye, me encanta esto que yo no sabía, lo que opina la gente. Bueno, y pues, me encanta que me llamen moderna y vanguardista, vamos, no me puede gustar más. Pero bueno, es tu propio reflejo, es lo que ves cuando miras al espejo, Susana. Bueno, pues no, pero me encanta, a partir de ahora me miraré con otros ojos. Pues así te vemos los demás, claro, pues porque te vemos muy urbano, ¿no? Eso sí. Oye, pues... Pues, como te decía, todavía tenemos más declaraciones que nos trajo Katy Maño Gil y vamos a verlas. Pues lo veo dos años que lleva trabajándose muchísimo, buscando, vamos, en todos los rincones de todas partes cualquier noticia interesante, que yo creo que los valencianos lo agradecemos porque vemos ahí un montón de cosas desde moda, desde música, desde gastronomía, desde museos, desde todo. Es muy interesante, muy importante y creo que el valenciano está muy orgulloso del trabajo que está haciendo en Urban, que para mí que sigue muchísimo tiempo haciéndolo porque para mí es fantástico. Urban siempre ha apoyado la cultura y entonces para mí ya eso, cualquier medio, cualquier revista que apoye la cultura y la cultura local y la cultura hecha aquí, para mí es una maravilla. La revista Urban es excepcional desde que salió, que yo salí en los primeros ejemplares, pero ellos siguen porque son muy buenos, así que esa apuesta segura. Bueno, Josep, sé que vamos a poder ver un desfile de arte en Brand, cuéntanos, adelántanos algo. Vale. Que como no nos ve nadie... Pues sí, vamos a ver un trocito de esta pieza que es Art en Blanc, en donde Susana concretamente, que es la comisaria del comisariado de Art en Blanc, ha elegido 11 outfits de 11 diseñadores valencianos para que se vean esta noche aquí. ¿Qué publicación o qué reportaje destacas de estos 2 años de Urban?
Pues yo creo que sobre todo las editoriales de moda, porque al final en Valencia una de las cosas que nos falta es esa sensibilidad que tiene Susana con el mundo de la moda y que te hace esas portadas de cualquier revista internacional. Y eso al final es una gozada verlo en una revista local. Bueno, yo creo que es una buena trayectoria, la verdad. Siempre ha tenido su punto de modernidad y me alegro mucho de toda la gente que trabaja dentro y me gusta. Pues yo les diría que continuasen igual y que Susana es una atrevida, que siga vistiéndose así, que sigan siendo atrevidos, que sigan dándonos la clave de la modernidad. La verdad es que la revista Urban es importantísima para la ciudad como concejala de cultura y también como concejala de bienestar animal, porque no hay que olvidar que Urban tiene su sección de mascotas, importantísima, porque es una sección que en otras publicaciones no es nada habitual. Y para mí es importantísimo que también apuesten por esto, ¿no? Por el bienestar de los animales. Y a nivel cultura, pues evidentemente Urban es todo un referente, no podía faltar. Ya lo habéis visto, y es que las imágenes hablan por sí solas, así que a nosotros solo nos queda felicitar al gran equipo de Urban y desearles que cumplan muchos años más. Això i moltes coses més passaran en aquesta festa. Una festa llena de sorpreses. Bueno, has escuchat... Oye, habéis conseguido emocionarme, la verdad. Es que no lo había oído, de verdad que no. Oye, la gente te quiere, la gente quiere Urban. Sí, que es verdad. Y al final, pues bueno, pues esto es lo que... Eso hace que merezca el esfuerzo. Como estamos aquí tan encerrados trabajando, ¿no? Porque sacar todas las semanas la revista, la publicación no te crees que cuesta, es fácil. Cuesta mucho. Oye, hay una particularidad de la revista que... Voy a confesar que la he descubierto hace un ratito hablando contigo fuera de las cámaras, pero esto hay que contarlo, Susana, esto hay que contarlo. Y vosotros verán, es que resulta que todas las portadas de Urban tienen esa parte de realidad aumentada, ¿no? Sí. Entonces, Susana, resulta que nos bajamos una aplicación, que ahora me contarás tú y de paso a todos nuestros espectadores dónde nos bajamos la aplicación y qué hay que hacer, ¿no? Para que esto se pueda disfrutar. Sí, sí, nada, es muy sencillo, hay que bajarse la aplicación Aumentati Scope. Aumentati Scope. Que la tienes en todas las plataformas de descarga, tanto en Android como iOS. En iOS. Se descarga, es gratuita y ya una vez con la aplicación en el móvil, pasas el móvil por encima de la, en este caso, la portada. Pues te agarra faixina el móvil, yo creo que no lo tengo más porque me la dice ahí guardar, para que no me suene en directo todo eso, ¿no? Luego te agarra el móvil faixina por la pantalla y resulta que... Hay que seguir las instrucciones que explicamos en la revista, pero bueno, es muy sencillo, seguir unos cuantos pasos, descargarse el proyecto Urban, digamos, con la revista, y entonces esta portada, esta fotografía que hicimos con este chiquito, se convierte en un vídeo. Atención, y resulta que es así, el chavalete este, que este tendrá ese atobuitancho, pero ahí no tendrá más. Sí, es un niño modelo. Y es el tío, digan, por ahí, Urban, segundo aniversario, 2 años. Eso es. No, es que, y tú ves el vídeo y el niño en la bicicleta, rodando en la bicicleta. Vídeo en la revista, esto es el futuro. Esto es el papel cobrando vida. Mírate, además, Susana... Y hay 20 páginas así en el Toma, en el esto interior. Quería contar. En particular me ha hecho mucha gracia la de la máquina de escribir, sí. ¿No? que a ver si la encuentro por aquí para enseñarla. Sí, está al principio. Está al principio y yo me he ido por el final. Pues, bueno, no pasa nada. Pues bueno, esta una de las páginas en que sale la máquina de escribir, que es esta de así, señores y señores, en que vos estés en esta aplicación que está en Digen, pues la máquina Pasas se activa. Pasas la pantalla del móvil y entonces la máquina empieza taca, 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 taca. Por eso decimos, Susana, que Urban es mucho más que una revista. Hemos querido ahí unir dos de nuestras vocaciones, que es la apuesta por el papel impreso, que sería la parte del pasado, digamos, ¿no? Que fue la apuesta que fue Urban hace 2 años, sacar una revista impresa en papel cuché, un poco a contracorriente en los tiempos que corren, pero absolutamente abierta y ligada a las últimas tecnologías, ¿no? Entonces hemos querido, pues eso, sacar un niño como un antiguo repartidor de periódicos, pero ofreciendo esa parte tecnológica de la realidad aumentada.
El pasado y el futuro, Uniper Urban. Dos años, muchas felicidades, Susana, muchas de nuevo. Gracias. Enhorabuena a todo el equipo. Gracias a vosotros. Y Susana, pues. Por celebrarlo con nosotros. Faltaría más, es un placer. Y oye, que vamos, te diría por dos más, pero son muy poquitos. Vamos a por muchísimos más, ¿no? Bueno, vamos a por la semana que viene de momento, que es como nos planteamos las cosas. A donde nos lleve el futuro, gracias. Que también llevará realidad aumentada, por cierto. Ahí, y la veremos todos. Gracias, Susana. Gracias a ti, Donis.